En cuanto llegó el oficial, sus familiares le pidieron que tuviera cuidado. Amelia Vaca sostenía dos cuchillos en sus manos. Su familia llamó al 911 el 16 de abril porque la mujer de 75 años padecía demencia, pero las instrucciones en inglés y a gritos solo parecen confundirla más. Ella responde en español e incluso hace una seña invitándolo a entrar. En cuanto dio un paso adelante, el policía le disparó dos veces en el pecho. El oficial del Departamento de Policía de Las Cruces, Nuevo México, revisó el hogar y se alejó de la escena. Desconsoladas y aturdidas, su nieta e hija exigen una explicación. Momentos después, confirman sus peores temores. Yes, I do have bad news. Unfortunately, she passed away. Murió. La mataron. Una mujer de 75 años la mataron. Fueron capaces de matar a mi madre. Fueron capaces todos ustedes. Todos mataron a mi madre. El incidente está ahora bajo investigación. Nosotros solo queremos pues que se haga justicia. La familia asegura que Amelia fue ejecutada y han presentado una demanda estatal y una federal contra el Departamento de Policía de Las Cruces. Su abogado nos dijo que además exigirán al fiscal del distrito que el oficial responsable enfrente cargos de asesinato. El Departamento de Policía dijo que el oficial llevaba trabajando ahí aproximadamente 9 años y había recibido más de 70 horas de entrenamiento de intervenciones en crisis adicional a su entrenamiento en la Academia de Policía. El oficial está en licencia administrativa y no será identificado públicamente hasta que concluya la investigación.